Los Juegos de la Araucanía son los juegos más importantes de Latinoamérica. Nuclean a 2.000 deportistas, técnicos, entrenadores. Así que nos sentimos orgullosos de estar organizando por tercera vez nosotros, después de 24 años, este evento. Con mucho cariño, con mucho amor, y lo que le pedimos a los deportistas es que lo disfruten, que lo hagan con alegría, que lo hagan con compañerismo, con mucho respeto al otro y a los otros. Así que seguro que se van a divertir y la van a pasar bien, además de competir, que lo tienen que hacer con mucha altura y con mucha fortaleza, ¿no? Es decir, la grandeza del ganador y también la grandeza del que le toca perder. Así que les pedimos que compartan este ambiente de integración y de hermandad. Hay que saber aceptar también que la meteorología, las importaciones de materiales, las dificultades con que se encontró la obra, nos lleva a que esté lista dentro de 15 días. Una lástima, una pena, da pena. Pero la pista Tranquilino Valenzuela de polvo de ladrillo quedó espectacular. La estuve recorriendo ayer. Está formidable, así que pueden competir perfectamente en ella. Estuvieron los jueces fiscalizándola y homologándola. Así que está muy bien. Y dentro de 15 días tendremos la mejor pista de sintético de la Patagonia, ¿no? Es decir, que eso es un orgullo también, no hay que desmerecer el esfuerzo que se ha hecho, la inversión está hecha y le hace muy bien también al deporte regional, pero también van a jugar al hockey sobre sintético, así que eso es muy importante también. Y hemos preparado todo y agradecido a los organizadores, a Vanina, a Gabriel, a todos los que han participado en la organización, Álvaro, de todos los lados, porque no solamente desde Neuquén, todos han puesto su granito de arena para que esto sea un éxito, y agradecerle a Álvaro sus palabras de afecto, de cariño y de hermandad, ¿no es cierto? Argentino-chilena, chileno-argentina, una hermandad forjada a través de la historia.